Hola, hola chicas, buenos días, ya marco aquí el bizcochito, ya saben, dando su segunda siesta. Son las 10 de la mañana, allá está el enano. Ya arréglate. Y ahorita voy a comer algo rapidito porque vamos a ir al mandado. Vamos a ir a comprar unas cosas que me faltan para la comida. Y poquito mandado. Hoy no voy a ir a la tienda grande porque no es mucha cosa la que me falta. Así que voy a ir a la tiendita que me queda aquí. Bueno, también es una tienda grande, pero es un poquito más cara que la Walmart. Así que voy a ir aquí de rápido para no tener que bajar hasta la Walmart. Y voy a agarrar aquí nada más lo que me falta porque no es mucho. Como traje bastante mandado de Walmart, no son ciertas cositas nada más como para completar las comidas. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Ahorita me voy a hacer unos chilaquiles porque ya hice enchiladas. Y me quedó. ¿Dónde las pongo? ¿Dónde las pongo para crear? Aquí las voy a poner. Ay, ya me siento donde caen. Decía que me quedó chile rojo de que ayer hice enchiladas. Y voy a aprovechar para hacer unos chilaquiles y desayunar ahorita unos chilaquiles. Y cortarlos así nada más chiquitos. Y después pasar aquí a la tiendita. Me queda como a 3 cuadras. Es una marqueta mexicana que está bien grande, está surtida bien, pero es un poco más carita que Walmart. Así que allí voy así como de emergencia nada más. No de diario. Pero el otro sábado creo que fue. No fue el sábado. Fue entre semana, no recuerdo bien qué día. Que fuimos a Walmart. Y aproveché y traje todo. Pero pues ciertas cositas ya se me acabaron. Como el queso fresco. Como el queso amarillo. El pan Bimbo. El jitomate. Cosas que se usan así más a diario. Se me acabaron la tortilla. También ya me queda muy poquita. Y pues es lo que tengo que ir a traer. Para no tener que bajar hasta la Walmart y dejar descansar al marido de que ande para allá y para acá. Y de nada más ahí los dejo que se empiecen a dorar. Y allí mismo me hago, compramos una matita de, ¿qué se llama? ¿Romero? No, ruta, creo que es ruta. El que se toma usted, que porque es bueno para la bilis, dice él. Y para la bilis, para la digestión, para el dolor de panza, no sé qué tan. Lunes 15 de febrero, chicas, y es nuestro inicio de semana. Hoy no tuvieron clases los niños porque fue fin de semana largo. Hasta mañana ya empieza otra vez Dylan con sus conferencias, el enanito. Y ahorita les muestro mi regalo de 14 de febrero. Digo, mi marido, ¿se no cuenta? En lo que se doran aquí vamos a mostrarles.
está. Y bien, chicas, este es mi primer regalo. Vean, dijo mi marido, catre nuevo. Para el día de los enamorados. Y mi segundo son estos tenis. También, para traer los pies bien enamorados. Rojos. Rojo pasión. Ya tenía mucho tiempo con ganas de unos tenis rojos. Y pues ya, mi raro que me los regala ayer de enamorado, del día de los enamorados, chicas. Y bien, chicas, están aquí las tortillas doraditas. Ya, y nada más les pongo el chilito rojo. Y lo dejo que se caliente. No, bueno. Y lo dejo que se caliente. Y yo no les pongo huevo a las tostadas. Bueno, eso sí de rápido, no. Es nada más para mí, no. El huevo lo voy a hacer ahorita, aparte. Un huevito frito para acompañarlos. No hicimos gran cosa. Les había dicho que el sábado vamos a ir al tianguisito este que les digo, el de las artesanías mexicanas, cosas mexicanas. Pero no alcanzamos el sábado. Y chequé mi mandado, chicas, y no me pusieron la pancita al menudo, así que ni hubo menudo, ni fuimos al mercadito, ni compré mi tortilladora, ni nada. Entonces, había dicho que íbamos a ir el sábado al mercadito de las artesanías mexicanas porque quería una tortilladora para hacer menudo el domingo. Pero se canceló todo, chicas. El sábado no fuimos al mercadito, mi esposo le tocó trabajar, no salimos más que a comer y ya. Y a visitar a alguien. El domingo no hice ni menudo porque chequé el sábado en la tarde para poner el menudo desde temprano a cocinar. Y pues no me pusieron la pancita en la tienda, solo me pusieron el puro corazón y la patita. Entonces, pues sin pancita no es menudo para mí. Así que pues ni hubo menudo, ni fuimos al mercadito, ni nada. Ya para el próximo fin de semana con mi esposo, ahora sí tenemos que organizarnos porque quiero mi tortilladora y quiero hacer menudo. Y pues solo lo que hicimos fue el domingo, salimos temprano, desayunamos aquí, salimos temprano toda la mañana y toda la tarde a buscar la cama y a comer. Fue lo que hicimos del día de los enamorados en familia. Porque pues ya. Ya ser familia, chicas, ya no somos solteros. Ya lo que hacemos lo hacemos con Luis Chilpayates. Porque pues no podemos andar nosotros ya así solos o así una cena solos o algo, ya no, porque ya están los Chilpayates. Y no hay dónde dejarlos, no hay con quién dejarlos. Dijeran ustedes, está mi mamá, está su mamá o algo, pero no. Así que ya todo lo que hacemos es familiar, nada más. Por eso pues dijimos, vamos a salir, vamos a buscar esto. Y pues sacamos a los niños a que se distraigan un rato. Porque pues prácticamente se ha visto que hemos estado toda la semana aquí con los niños. Lo poquito que les he grabado, pues es aquí en la casa. Salimos el otro sábado también, nada más ese mercadito que les digo, pero no grabé porque no llevaba pila. Pues dije, no, me voy a quedar a medias, mejor cuando vuelvamos a venir, grabo. Pues ya están mis chilaquiles y ahora voy a hacer mis huevitos para ponérselos encima. Vean. Es que no he comprado vajilla, chicas, no he hallado. Les dije que quiero una vajilla blanca, que me guste. Que voy a hacer mis huevitos. Déjenme, pues ando buscando ya cosas que me gusten. Ya no ando buscando así de que porque la ocupo de ya o porque está económica. No, ya ando buscando cositas que me gusten, que yo me sienta feliz y contenta por haber adquirido lo que compré. Y bien, chicas, ya que voy a hacer mi huevito. Tengo que se caliente más el aceite. Y pues ya les digo, todo el mitote que hubo en fin de semana.
Luego estuvimos también esperando la sala y llegó la sala, chicas, pero no llegó la que era. Pues me tuvo como que decir el señor, ¿sabe qué? No, esa no es, regrésela. Y pues la que nosotros queríamos, que según siempre no la tenía, según primero nos habían dicho que en bodega y al final nos trajeron otra que ni era. Y ya luego que no, que siempre no la tenían, que la tenían que pedir. Pues ya hasta el miércoles tenemos que esperar. Las camas de los niños también hasta el miércoles, porque le mandé a hacer una adaptación a la litera. Agarré una literita normal, pero le mandé a hacer una adaptación a la cama de abajo como estilo cuna, para que pues Liam pueda dormir ahorita allí de chiquito. Porque pues luego mi esposo, no podemos agarrar cuna y agarrar cama y agarrar litera para Dylan o camita para Dylan, porque pues no, la espalda no nos da. Así que lo que hice fue eso, agarrar una litera normal, que después ya solo le quito las protecciones que le mandé a hacer para Liam y pues darle que haga su camita normal cuando ya la cumple la pura camita. Pero pues todo así práctico, chicas. Práctico, pero como les digo, estaba así, ya dije, no voy a agarrar lo que me gusta. No voy a agarrar lo que es nada más así de ya y... No, que si tenemos que tardar un poco, pues no importa, tardamos un poco. No grites. Y ya nada más estoy esperando mi cajita de febrero, no ha llegado de Boxy-chan. La bolsita de Itchy la cancelé, porque esa... Tengo que cambiar la dirección, creo que esa no cambió la dirección. Tengo que cambiar la dirección para que me pueda llegar la dirección nueva. Y... ¿qué otra cosa? La de Influencer también ya cambié la dirección de todas, pero ya no me han llegado. Después de las que llegaron, ya no ha llegado ninguna. Tengo, metí otras como 5 campañas más que me mandar, pero hasta ahorita pues no ha llegado nada. Esto tarda como de cuando las pone uno las campañas como 5, de 4 o 5 semanas en lo que se las aceptan y eso. Voy, papá. Voy, papá. Ya mis chilaquiles, voy a poner mi huevito por un lado porque les voy a poner arriba cremita. Cremita y queso. Y aquí están. Voy a ver qué quiere el gordito porque ya está llorando. Bien, chicas, y me voy a hacer un cafecito para acompañar mis chilaquiles y mi huevito. Y hoy le voy a echar leche normal, chicas, porque de todo el cosorio que tuve que traer, se me olvidó traer mi crema. Así que me toca estar haciendo mi café normal, con leche normal. Chilaquiles, me tocó calentarlos porque no quise lo alemán. Se me enfrió todo.
mis chilaquiles. Voy a poner cremita. Dylan. Quesito. Y mi bolita. Y listo. Así como diría la jitomate y la perejila. A desayunar, chicas. Vean. Cafecito, chilaquilitos. Bien rico. Eso es un trazo limpio, eso ya. Ya solo tengo novia que estoy ahorita sucia. Trato de siempre, todas las noches, limpiar todo para no tener el destapa. Ay, en la mañana, chicas, levantarme a hacer mi desayuno a gusto, tranquila. Déjenme caliente una tortilla de enano. ¡Dylan, harina de maíz! ¿Harina? Ok. Quiero una tortilla de harina. Olla sucia, llevo limpio. Ayer en la tarde di una barridita y una trapeadita, pero pues voy a llegar a dar otra barridita, trapeadita. Se ve limpio, vean. Se ve limpio el piso, pero lo voy a dar aunque sea una barridita. Comer, voy a hacer tacos dorados porque ayer quise enchiladas, quedó salsita, quedó chilito rojo. Por eso hice mis chilaquiles. Y pues voy a hacer taquitos dorados de papa. No agobiarme tanto con la comida. Esto es lo que voy a dejar de comer el día de hoy. Ay, ando media peinada, ¿ve? Y pues quedaron ricos, ricos, ricos. Siempre que hago enchiladas y queda chile es lo que hago, chicas. Lo uso el chilito en chilaquiles. Y quedan bien ricos, ¿ve? Deli deliciosos. De milagro usar los chilaquiles salen nada. Primera comida mexicana que te conocerás después de tanto tiempo. Pura pizza quieres. Y hamburguesa. Y me gustan los chilaquiles con bolita. Los chilaquiles son así. Déjame. Como son iguales a las de esas cositas naranjadas. Pero chiquitos y están ricos con el huevito. Oye, yo tengo un grande queso, mamá. Cómetelo todo. Voy a sacar esta basura. Y voy con la cayola de Lian para subir. La comida es así. ¿Ves? Y con botellitos. Así es la comida, mi Dios. Está deliciosa. Aquí está mi plato. Yo no voy más. Y tiene el chile. Porque miren este queso. Es rojo.
Miren lo rojo. Es que es chile, digo. Oye, este huevo tiene chile. Tiene poquito de chile, no se ve porque está chiquito el chile. Uy, esta sí tiene. Oh. El chile, chile. Chile en un huevito. También no se vio. Está riquísimo. Denle un like si les gusta la comida. Si hicieron la comida, denle un like. Y si les gustó, suscríbanse. Y si les gustó y lo hicieron, denle un super mega like y suscribirse al video. Para que nunca se pierdan ningún video más. El botoncito de suscribirte está acá, donde te suscribes a nuestros videos. Está acá. Así que si le pones aquí donde está el chef chiquito, si le picas ahí, le picas, vas a ver más videos. Yo probé eso en mi computadora. Bien, chicas, ya llegamos de la tienda. Ahí está Chito con el montón de mandado ya. Se quedó dormidito en el camino. Mi papá. Y pues, no les grabé en la tienda, chicas. No les grabé en la tienda porque... Ay, chicas, con el enano no puedo. El enano es un remolino chino. Cuando salimos, se nota que casi no sale. Y necesito andar ahí al pendiente y regañándolo y todo eso. Llegó estresada cuando llegó a la casa, que salgo a comprar algo. Ahorita voy a guardar el mandado, pero primero quiero fregar el trasterío. Para acá, para estar en el chismorreo. Primero quiero fregar esos trastes que tengo aquí. Porque voy a ocupar la cazuela para los tacos. Y también para... Voy a desocupar este espacio. Son nuevas, pero con la grasa ya empezaron bien a hacérseles el cuachambre que les dicen. Entonces yo lo que hago es que le coloco este polvito. Lo encuentras hasta en el 99, en Walmart, Target. Encuentras este polvito que es para descuachambrar el baño. Bueno, quita el cuachambre del baño, los refres, los hornos, las ollas, cualquier cosa que quieras quitarle cuachambre de grasa. Le coloco el polvito en toda la parte que tiene cuachambre. Y la dejo ahí unos minutitos. Cuando es en la noche, las dejo toda la noche. Como la estufa, la dejo toda la noche. El horno también, la dejo toda la noche. Pero las ollas, ahorita como se la voy a ocupar, solo le quito unos minutitos, la dejo y ya. Con fibra, pero yo no tengo fibra ahorita, chicas. Y lo dejo unos minutitos para que se le quite, vean. Pongo solo un poco de agua. Y lo dejo ahí, para que se le quite bien todo el cuachambre de la grasa. Y eso es lo que yo hago para que las ollas no se les ponga esa cosa amarilla o negra fea. Entonces dejen bajo otra olla para cocer las papas. Gracias. Cargador. Vete a prender la tele porque si no está la tele prendida. No, ¿sabes que hay una nueva forma para cortar las papas? ¿Cómo? ¿Tienes uno que tiene así, no tiene piquitos así? No. No, no, pero con eso la raspas. Oh, el que viene con Che. Ajá. El que es como papa, no, que queda rayadita. No, lo vi en un video de mañana, lo vi en un video que podías hacerlo. Así lo podías cortar, oh. Y luego la quitabas la papa y la horneabas y salía una papa para el mandado más. Así que, y tenemos también papas. Oh, si quieres, no lo puedes hacer. Oh, yo pensé que por el cortador que vimos en fin. Y voy a coser todas las papas que tengo. Porque hoy voy a hacer tacos y mañana voy a hacer tostadas de papa con morisquete y carne de puerco. Para terminar estas papas, que esas me las dieron en el programa de alimentación de Mía, así que no me gusta que se echen a perder.
traje también carne de puerco para los chilitos y traje carne de puerco para las calabacitas que me dieron también en el programa de día. Y así aprovechamos toda la verdura sin desperdiciar nada. Y yo las coso con tu y te cata. Ya nada más las pelo cuando las voy a usar para el puré del taco. Otra cosa, para todas las personitas que son cerca del área de Los Ángeles, en la Suami de Paramount hay una señora que vende topper súper barato, chicas. Entras y hacia tu mano izquierda, hasta el fondo de del Suami, ahí se pone la señora todos los domingos. El sábado dijo que se ponía enfrente, o sea que ahí la encuentras, hacia el fondo del Suami de Paramount. $5 esta cajita, o sea, imagínense. $5. Esta la compré para el lonche de mi esposo. Y compré otra, la otra. Compré esta ensaladera con la visita. $10. $10. Lo tiene todo súper barato. Bien. Porque ella va a comprar como de las rifas, esas de las bolsas grandes que le dan a uno, pues son como rifas. Aparte, por meter esas rifas, pues así te dan tu bolsa de regalo, entonces pues por eso lo da súper barato. No lo salen, no, es que es topper chafo, es que es topper mexicano. No, chicas, todo el topper es igual. Tanto el mexicano como el americano, toda la fábrica es la misma. Y todo el topper es bueno. Yo vendí como 6 años, ¿qué fue? Sí, como 6 años los que vendí en México. Y pues dejé mi montón de topper allá. Allá está bien guardado. Y aquí ocupando. Pero el topper es una marca bastante buena de traste. Aunque sí es un poco. Bueno, es cara si la compras directo así como con vendedoras. ¿Cómo les diré? Con vendedoras minoristas. Compras con lo que es una vendedora mayorista, como una promotora o así, te sale súper barato porque como nos llegan bolsas, llegan pues bolsas grandísimas de regalo por tus ventas grandes y todo eso. Entonces pues ya uno, lo que quiere uno es sacar todo, que no se quede ahí nada más, pues ya lo da súper barato. Así que si te toca la suerte como yo que encontré a esa señora, encuentras el topper bien barato. O incluso si tú quieres para ti, para tu, no sé, tienes tus cuñadas, tu hermana, tus tías, alguien de la familia que se quieran unir y pueden inscribirse en una y de una se surten todas. Y les sale súper barato porque pues les dan a precio de mayor, ¿eh? Y aparte los regalos pues también se los dan y se los dividen entre todas. Pero muy buena forma de venta y también pues para tener en casa el topper es bastante bueno. Y acabo de limpiar aquí. Tengo aquí las papitas cociéndose y ya tengo en el refri de ayer. Refri ya tengo de ayer que quedó la salsita, el repollito, el queso. Tengo chilito para ponerle a las papas para el taco. Y pues ya está todo, chicas. Voy a hacer las calabacitas que voy a hacer. Yo con miércoles o sábado. Miércoles o mañana, no sé bien. A ver qué día. Y pues ya si no me preocupo por la comida. Ya fue el mandado, ya. Está la comida casi lista. Traje tomatitos para la salsa de tomate. Saben que la salsa aquí no tiene que faltar. Para las quesadillas, los huevitos, la salsita de tomate. Con puyo, con puya, pero que haya salsa de tomate. También no tiene que pasar.
casa mexicana que se respeta, chicas, no tiene que faltar. Ni el jitomate, ni el chile verde, ni la salsa de tomate. Traje muslos para mole. Me falta ni la salsa de tomate o de molcajete o cualquier salsita para acompañar. Y tampoco debe de faltar el jitomate, chile serrano, cebolla, lo indispensable en toda casa mexicana. Ay. Traje tostaditas para las tostadas. Pan Bimbo para el desayuno. Oh, digan, ¿quieren la hamburguesa? Sí, quiero la hamburguesa. Ok. Déjenme que pongo la hamburguesa porque me dando el ataque. Agarrar el queso amarillo para la hamburguesa. Hay que agarrar el queso amarillo. En el video donde les dije que iba a hacer hamburguesas, ahí les dejé el link de la receta y de cómo las guardo yo, chicas. Yo lo que podría que me salen varias y no nos las terminamos. Lo que hago es que las congelo y estoy sacando. Que con el enano, más que nada, que es el que le encanta comer eso. Les digo, ya nada más congelo, ya la saco y la pongo a dorar y ya. Ahí tengo hamburguesas para varios tiempos, para coordinarlo. Y traje páprica. Voy haciendo poco a poco a todas mis especies otra vez, chicas, porque no tenía nada. Ni una sola especie. Hasta para acá, bonito. Traje jamón. Este es puerco y puerco. Estaba bañando. Esta la voy a dejar abajo. Uy, que la voy a usar mañana. ¡Qué mi amor! Este es queso fresco y queso para quesadilla.
Diles, ¡ay! ¿Quién, mi amor? ¿Quién está allí? Ay, a mí me da vergüenza, mamá. A mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza. Vamos a acostarte. Déjenlo pasar. Y pues de nada más le pongo el queso amarillo, chicas, porque es lo único que le gusta al enano. Aguado bastante con la avenida. Y el pan, porque él no le gusta nada. Ni siquiera le gusta que le ponga mayonesa. Si acaso a veces le ponen cachín, pero a veces si no le viene. Pero esa forma de guardar las hamburguesitas es bastante fácil. Y pues ahí las tienes para cualquier lonchecito de los niños, algo práctico, rápido. Y nada más le caliento un poquito el pan y ya. Esta es hamburguesa. Y yo me comí mis chilaquiles con mi huevito, pero yo tengo hambre, chicas, a mí es como las que son las 2:55. Y acá sí las 3, siempre ya me acabo. Y traje, chicas, también traje tortilla que tiene. Es otra cosa que no falta en toda casa mexicana. Y es buena. Y es buena. Me traje unos atunes. Me traje uso este de Dolores, que es de agua. Que no está tan grasoso. Y se me halla el sabor como más intenso, más bueno. Que el que está en la ceja. Y este lo usamos para cuando no quiere mi esposo llevar, por ejemplo, que hago de almorzar yo. Por ejemplo, hoy que hago tacos, mañana no puede llevar tacos porque los tacos se aguadan y no los puede calentar. Si los calienta, pues van a salir en agua. Entonces la voy a hacer en atún para que lleve a tener almuerzo. Y así. Por eso me gusta tenerlos, porque los hago la ensalada para emergencias, así como para él, para sus almuerzos y eso. Y compré estas chiquitas hoy, porque no, porque tomamos mucho refresco en una chiquitita. Casi siempre compramos esta, Pepsi, pero no era Pepsi. Y compré una de las chiquititas porque ya mi esposo toma mucho refresco y ya son chiquitas, pues ya le quitas el gusano al refresco y le tomas poquito. No tomamos ya tanto. Ahora lo que hacemos es que compartimos. Agarramos una para los dos de la grande. Porque no, ya es mucho refresco, chicas. Pero ya la costumbre de estar comiendo con refresco. No sé si a ustedes les pasa solo a mí. Ya voy al mandado y llego al mandado y según yo llevo lista de todo lo que ocupo y a la hora de que llego ando ya haciendo las cosas y... ¡Ay, se me olvidó esto! ¡Ay, se me olvidó el otro! El montón de cosas que se me olvidan. Y según yo me pongo desde un día antes a checar la alacena, el refri, todo para ver qué me falta y de todo modo me faltan cosas cuando llego al mandado. Ahí comenten. Comenten si también son de las mismas que yo, que andan de comida también. ¿Qué no te contestas? ¿Qué? Son muchas cosas. Ayúdame. Cuando él va así, se acuerda, ¿qué es esto? Que al menos lo que le interesa es que la pasta, que el refresco, que el jugo, que el cereal. Ya me echo una mano. Que la fruta. Y así yo ya nada más me preocupo por el apuro de las cosas de la comida. Ya por los snacks y todo eso, y ahí ellos se acuerdan. Y ellos andan ya buscando, yo me voy a lo mío. Al mandado, a la verdura, a la carne, las cosas de la comida, cosas del bebé. Pero cuando voy sola, sí, se me olvidan un montón de cosas. Y hasta que llego a empezar a hacer las cosas, ¡ay, estas bolsas, jabón, ay, aquello! Pero ni modo. Lo bueno que las tiendas no están tan retiradas como donde estábamos anteriormente. Si estaban las tiendas bien lejos. Y aquí en una carrerita, o sea, para distraerse uno se sale en la tarde. O Walmart, o Fort Lex. ¿Es Fort Lex o algo así?
que es parecido a la fusa. O si quiero algo de rápido, pues allá solo había marquetitas chiquitas, como tienditas de la esquina. Para algo rápido, pues estaba más cara, y aparte más cara no tenían gran cosa de surtido. Y aquí me queda una marqueta grande, a donde fue ahorita la mexicana, que está súper bien surtida, tiene carne. Ahí compro la carne porque me gusta más esa que la de Walmart, y eso como que no. Agarré piezas de pollo que son frijoles. Y no, tienen un olor bien raro. De que ya son muy congeladas, yo creo. Y no, no me gustó. Y pues mejor voy allí y agarro. Es un poquito más caro, pero pues está más buena la carne. No tiene olores ni nada así de congelado. De que tiene todo el tiempo congelado. Solo le tiendo aquí, pues ya se encaja mi uña, pero a veces quedan de adentro un poquito crudas, de en medio. Entonces lo que hago es que le pongo más agüita de la caliente y las dejo ahí, que estén vaporando. Ya apagadas, pero que de todos modos siguen soltando el vaporcito para que terminen de cocerse bien si todavía están algo cruditas de en medio. Y ya. Ya ahorita que vaya a prepararlas, pues ya les muestro cómo yo. Pues solo las machaco y les pongo poquito chilito del rojo que me queda de las enchiladas. Reutilizo ese chile mucho, chicas. Lo reutilizo en chilaquiles, hago tacos y cosas así para que se termine la salsa y todo. Y pues, ese es el chiste, chicas, reutilizar toda la comida. Y más en estos tiempos que hay crisis. Así que hay que aprovechar todo. Y todo el tiempo, chicas, porque no sabe uno. Aparte, pues no sabe más utilizar todo lo que tengas, sino gastar de más. Como ustedes ya saben que es mi frase, no gasten de más, chicas. No gasten de más. Pudiendo tener cosas a un mejor precio, pues te ahorras ese dinero. No esté de más, y más como uno ya tiene chamacos. No está de más el ahorrito. Ay, me va a hacer algo yo de comer. Mis tacos todavía no los veo. Lo que estoy pensando es cómo voy a calentar. No puedo calentar mi tortilla en el comal porque no tengo microondas, chicos. Tiramos el microondas que teníamos allá porque ya estaba bien feo. Y me compró un microondas. Y pensé que mi hornito no iba a servir, pero sí sirve mucho, pero para ciertas cosas, así como calentar algo rápido, no me funciona. Voy a darle la limpiada al baño y voy a darle una limpiada al piso de la casa. Tengo esas plantas, vean, son las que les compré. Es una ruda, una hierbabuena y una maquita con flores. De esa la agarró el Dylan. Tengo que plantar eso, pero ya en la tarde. Porque mi mamá siempre decía que no plantaras ni regara las plantas cuando hubiera sol, que bien fuera. Mi mamá siempre dice que las plantemos y las reguemos antes de que salga el sol o ya que se haya metido el sol. Para que la tierra no esté tan caliente y no queme la raíz de la mata. Entonces pues lo voy a plantar hasta que salga el sol. Se mete el sol, que diga. Y mientras voy a limpiar el baño, que vean, está hecho un desastre. Y pues ya. Hay que sorprender videos y todo lo que se hace de Home Sense y de Blogger. Y me gusta bastante, chicas, bastante. Y lo siento todo. Mira, lo único que me hace falta es una toalla de las que son de, ¿cómo se llama? De las que son para enterar, claro. Porque así no queda nada de pelo azul. Y con esto sí queda pelucita. Así lo voy a poner. Voy a sacar todo. Y listo, queda súper brillosito. Esto es la pintura que no puedo quitarle. Oye, no se me estaba muña. No, esta sí está indicada. Esto es pintura, ya no se puede quitar. Pero está bien, la bien brillosito. Y esto sí ya está bastante desgastadito, creo. Listo. Y con la
fibra, es fibra de microfibra. Esta es por ejemplo, que no tiene nada de pelicita. Y pues su pieza para limpiar los carros, se quedan súper delgaditos los estrellas y todo. ¿Quién dice a ellas? ¿Qué es por ahí? Eso, me voy a cocinar. Ahora que se va a ver. Digestión. Ya, 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 ya. No me toques en mis cajones, entonces me falta el link de la papel de la no me ha llegado porque la de Amazon. Y pues eso lo quiero para el baño. Y me pesa todo el cajón. No, no lo revisé, me falta la cocina y pesamos una parte de los árboles. Tienes que entregarle el otro. Me falta solo uno y que de ahí de ahí, de ahí, ya terminamos con el baño, chicas. Ya seguimos con la cocina y la sala. Chicas, ya andamos aquí en el juego de los taquitos. Y pues déjenlas, pongo aquí para que vean el tope. Me tocó hacerlos en el comal, calentar la tortilla porque no tengo microondas. Así que en el comal la caliento. Pongo el relleno bien esparcidito en toda la tortilla y la doblo. Y así con todas las tortillas. Y las dejo por el ladito de donde queda la esquinita de la tortilla para que se sellen bien, porque si no se me tira todo el relleno. Se abren y se tira todo el relleno. Las coloco, chicas, con el aceitito. Y ahorita ya subí a medio fuego para que se doren. Y pues a la papita solo la piqué, le puse poquita sal. Bueno, nada, no la piqué, la hice como puré. Le puse poquita sal y poquito chile del guajillo que molí para las enchiladas. Pues ya agarra sabor y colorcito. Y ya están ahí listos los taquitos. Ya solo le colocamos repollo, lechuga, lo que quieran. La salsita que quedó, las enchiladas. Y quesito arriba. Y pues ya quien guste cremita. Bien, chicas, ya andamos aquí haciendo el chocolatito porque está fresco. Ya tenemos pancito calientito. Y pues yo aquí ya me les despido. Les veo mañana. Gracias por acompañarnos otro videito más. Buenas noches, bendiciones para todas y hasta el próximo vlogcito. Bye, gracias.